Hola, buenos días y bienvenidos a Mundo Libre. En el video programa de hoy veremos 17 cosas que no sabías de Libia durante el régimen de Gaddafi. 1. En 1951, antes que Gaddafi llegara, Libia era el país más pobre del mundo. Después de cuatro décadas de Gaddafi y antes de la invasión de la OTAN el 2011, por EUA, Francia, Italia, Alemania, etc., Libia tenía el nivel de vida más alto de África, más alto que Rusia, Brasil y Arabia Saudita. 2. No habían recibos de electricidad. La energía eléctrica era gratis para todos los ciudadanos de Libia. 3. No había interés para préstamos. En los bancos estatales libios se les daba a los ciudadanos libios préstamos sin intereses, que es lo que manda la ley. El Banco Central de Libia pertenecía a Libia, no como en la mayoría del mundo occidental que pertenecen a una organización de Rothschild. 4. Tener una vivienda era un derecho en Libia, al igual que en Europa, pero aquí se cumplía. 5. Todos los recién casados recibían 60.000 dinares, equivalente a 50.000 dólares, por el gobierno para que pudieran comprar una casa y pudieran sostener a su familia. 6. Educación y salud era gratis en Libia antes de Gaddafi. El 25% de su población era letrada. Hasta el día que murió la figura es de 83%. 7. Gaddafi prometió una casa a todos antes de poner una casa para su padre y mantuvo su promesa. Su padre murió sin casa. 8. Si los libios no encontraban educación o salud de acuerdo a sus necesidades, el gobierno les otorgaba fondos que necesitan para lograrlo en el extranjero. No solo les pagaban la educación o salud. También recibían una mensualidad de 2.300 dólares para vivienda y movilidad. 9. Si un libio no encontraba trabajo en su profesión después de graduarse en la universidad, el Estado le pagaba el sueldo promedio de su profesión hasta que encontrara trabajo. 10. Una porción de la venta del petróleo era otorgada directamente a la cuenta de banco de cada ciudadano libio. 11. Una madre que daba a luz recibía 5.000 dólares del gobierno. 12. El 25% de los ciudadanos libios se ha graduado en la universidad. 13. Muammar Gaddafi hizo el más grande proyecto de irrigación del mundo, conocido como el Gran Río Hecho por el Hombre, The Great Muammar River Project, para tener agua disponible en el desierto. 14. Cualquier libio que quería ser agricultor recibía gratis, tierra, una casa, animales, equipo de agricultura y semillas. 15. El 1 de julio de 2011, 1.7 millones de libios marcharon en la Plaza Verde de Trípoli para protestar por el bombardeo de la OTAN. Esto es el 95% de la población de Trípoli. Libia solo tiene 5 millones de habitantes. 16. Gaddafi pedía pago del petróleo en otra moneda y ya no en dólares. Es en dinares africanos respaldado en oro. A esto Sarkozy, el presidente de Francia, lo llamó un peligro para las finanzas del mundo. 17. Se estima que más de 30.000 libios fueron asesinados por los bombardeos de la OTAN y por los rebeldes. En la primera semana del conflicto.